La rectora de la Institución Educativa San Juan de los Andes realizó una solicitud ante la Secretaría de Tránsito del municipio para que se garanticen las condiciones de movilidad en la carrera Restrepo Escobar, puntualmente en la zona escolar. Nos ha sucedido que se nos han accidentado niños en el colegio. Llamamos un taxi o un carro para auxiliar el niño, meterlo en una camilla, en un taxi o en un carro, y debido a la congestión de vehículos que hay en esta parte, ya que parquean carros, motos, no teníamos cómo acceder rapidito al carro para poder llevarlos y circular libremente hacia el hospital. Ante esta solicitud, la Secretaría de Tránsito y Transporte expidió la resolución 0554 del 14 de febrero de 2022, que busca darle garantías a la población educativa de los planteles educativos San Juan de los Andes y María Auxiliadora. En esta resolución lo que hacemos básicamente es restringir de manera temporal la movilidad en los horarios en que están ingresando los niños, las niñas y los adolescentes a los establecimientos educativos. Esa restricción se da en la mañana, entre las 6 y cuarto de la mañana y las 6 y 45, media horita, y al mediodía entre las 11 y 40 y las 12 y 10. En esos lapsos, pues obviamente no pueden circular por allí ni motocicletas ni carros. La resolución también prohíbe el parqueo en las afueras de estos planteles educativos. Los agentes de tránsito, en sus controles periódicos, ya han realizado 30 comparendos por no cumplir con esta medida. Yo sí le pido pues a toda la comunidad en general que nos ayuden ellos también, que no utilicen esto como zona de parqueo, ya que esto nos daría como un respiro para tanta cantidad de estudiantes y padres de familia, porque yo hablo de más de 1000 estudiantes, pero a muchos niños vienen y los traen padres de familia, o sea que esto puede albergar 1500 personas en una hora pico, como llamamos nosotros. Quien no cumpla con estas medidas y reciba su comparendo deberá pagar una multa que tiene un valor de 468 mil pesos.